Buenas, en esta ocasión tenemos la review de una de las Madhead, la colección de cubos 2x2 llevados a como una forma de cabeza, donde tenemos pues como una especie de monstruos, así con distinto aspecto cada uno a lo mejor con un aspecto más de zombie, otro con más de alienígena, todos como con caras bastante extrañas, que son más que nada 2x2 con una modificación de forma. Por lo tanto, para resolverlo va a ser exactamente igual que un 2x2, solo que con la variante de que nos vamos a tener que fijar en las formas y la forma que tiene que dibujar la cabeza y eso, más que en los colores como tenemos en un 2x2 normal. Para ver la relación, si ponemos así el cubo, vemos estas cuatro piezas serían estas cuatro y estas de aquí las otras cuatro que tenemos. Como es normal, gira por en medio, ser un 2x2. Y como vemos, el giro es suave, pero nos encontramos con que no vas a tener un giro como en un cubo de competición. Estos cubos son modificaciones de cubos de competición y no están hechos para resolverse rápido. En este, donde más lo notamos es que el giro es un poquito más brusco. Tenemos como un sistema de clic bastante fuerte. Vemos que al girar la cara automáticamente se queda como atascada en el punto donde tiene que terminar el giro. Esto nos pasa en todas las caras, tal cual nos viene de fábrica, sin lubricar, sin nada más. Entonces, vamos a tener esta cualidad. Aunque aún así el cubo es bastante suave de girar, no hay que hacer mucho esfuerzo. Como corte de esquinas, pues tenemos que si lo forzamos un poco se nos va a abrir de esta manera, pero con un poco menos vemos que el corte se termina a hacer. Aunque no es bueno forzarlo y de hecho tampoco hace falta, porque cuando estamos girando el cubo, cuando terminemos el giro se nos va a quedar bien. Entonces, al hacer el siguiente, se nos va a quedar en la posición también. Si se nos queda un poco atascado, en algunas posiciones como aquí, por ejemplo, se queda un poco atascado, con hacerlo con un poco más de fuerza sería suficiente. Aparte de eso, como he dicho, a la hora de resolverlo, se resolvería exactamente igual que un 2x2. Lo que sí tenemos que tener muy en cuenta es memorizar sobre todo esta parte de atrás. Esto primero lo podemos hacer como si fuese la cara blanca, como nuestro primer paso, porque es bastante fácil. Tenemos los ojos y la boca. Es bastante fácil de cuadrar esta parte. En cambio, en este lado tenemos como algo como más extraño. Como vemos, pues es como un cráneo con agujeros, así como con hendiduras y eso, como con una especie de venas. Entonces, recordar todos estos patrones es complicado, sobre todo teniendo en cuenta que no tenemos como venas grandes, venas notables que pasen de un lado a otro. También nos podemos fijar por la forma, por ejemplo, tenemos esta parte de aquí, esta hendidura continúa por aquí, esta también va por aquí. Entonces nos podemos fijar en las hendiduras para poder resolver el cubo. Aunque sobre todo lo más efectivo, según he comprobado, es tenemos en esta versión, en otras versiones tendrán cada una su truco, tenemos como estas venas gordas que vienen por aquí. Y esta aquí no está terminada de pintar, pero continuaría hasta el otro ojo. Entonces está bien memorizar que vamos a tener una vena grande que es, o sea, incluso cuando el cubo está desmontado se nota bastante bien, vamos a tener una vena grande que va a salir de un ojo y va a entrar en otro. Con lo cual, sabiendo esto, el resto del cubo lo vamos a poder montar bien, porque esta vena atraviesa esta pieza, esta pieza, esta pieza y esta pieza, o sea, las cuatro que tenemos en la parte de arriba. Sin duda, lo más impresionante de este cubo sería un poco pues las formas que tiene, los detalles y todo eso, que los vamos a ver ahora un poco mejor. Como vemos, los ojos están bastante bien hechos. Tenemos aquí como unas venas, aunque estaría bien que estuviesen pintadas. Tiene aquí como una línea alrededor negra y eso. Está bastante bien hecho. Tenemos esta vena grande, como había dicho antes, que pintada está más o menos bien, se ha salido un poco, pero hay que acercarse para apreciarlo. Vemos que también continúa por aquí y continuaría por aquí aunque no esté pintada. Imagino que será un fallo de esta versión, de este modelo en concreto, pero que el resto no tendrán este mismo error. Lo que sí es cierto, estas venas más pequeñas vemos que están bastante bien dibujadas, a pesar de que son más pequeñas, sí se podría pensar que tendrían más defectos porque es más fácil salirse,
vemos que están bastante bien hechas. También estos relieves están bastante bien. Y como vemos, el plástico es como del color. O sea, las venas sí que estarán pintadas por encima, pero como pues este gris parece del color del propio cubo. Con lo cual no nos vamos a encontrar problemas de que se nos estropee la apariencia, de que se empiece a caer la pintura ni nada por el estilo. Sin duda es una modificación interesante, es curiosa, no deja de ser un 2x2, pero al cambiarle un poco la estética ya nos cambia un poco la manera que tenemos de resolverlo y sin duda le aplica un buen cambio a un cubo tan habitual como el 2x2. También podemos jugar a ver qué caras les podemos hacer a estos monstruos, con lo cual es un cubo bastante entretenido sin ninguna duda, así que otra opción muy recomendable dentro de las modificaciones de 2x2.